Vai explicando. Balón quieto, balón quieto. Sí, a ver, ¿nos explicáis, Emilio? ¿Quién explica el juego? Venga. Bueno, este juego se llama Doble Pricks. Entonces, si trata de una carrera de obstáculos, es por pareja. Entonces, la pareja, conforme salen, tienen que salir juntos. Y aquí la primera tiene que hacer el salto al cono. Y cuando llegan al siguiente cono, se cambian los roles. Cuando llegan aquí, cada uno coge un aro y tiene que intentar colarlo en este cono. Y si uno de la pareja lo cuela, pasa y cogen el balón y se tienen que dar 5 toques. Cuando acaban tienen que ir a tocar la línea amarilla. Perfecto. Y se dan la mano y tienen que llegar allí a patacón. Bien, fijaros una cosa, yo este juego casi lo cogería de base para el JM1. Lo único que las parejas que están allí quietas, se me ocurriría hacerles 100.000 cosas, ya sea sentadillas, ya sean flexiones, etcétera, etcétera, pero fijaros que vais combinando y cada vez podéis aumentar más la fase del juego. Yo doy ideas por ahí, ¿vale? ¿Otro grupo, por favor? Nosotros. Espérate, que estaba Artiña, que me había dicho antes que no me da cuenta. Siguiente vosotros, gracias. Solo es presentarlo y hacer un pequeño ejemplo. Nuestro juego dura 20 segundos. ¿Podemos hacer un ejemplo jugando? Claro. Si esto lo han hecho más o menos, lo que pasa es que pues no, como ya era repetitivo. Dime, Artiña, cuando queráis. Laure, sí, explico yo, yo llevo el tiempo. Vale, atento, atento. Vale, nuestro juego se llama La Conquista Nazarí. Está ambientada en aquella pelea entre los cristianos y los mozárabes. Entonces, vamos a recrear ese momento en el que querían construir un imperio y habrá dos equipos, el equipo cristiano y el equipo mozárabe, como he dicho, y lo que tendrán que hacer es conseguir objetos para crear su castillo. Entonces, los equipos se difundan a ambos lados del campo y habrá dos consignas. La primera es que si yo pillo a mi contrincante con un objeto para montar su fortaleza, al tocarlo se va a quedar congelado durante 3 segundos y yo tengo la posibilidad de tirar su objeto, porque yo solo puedo tener un objeto en posesión. Bien, bien. Y la otra opción, bueno, la otra consigna que hay es que si yo pillo a mi contrincante sin ningún tipo de objeto, en mi campo va a ir directamente a la cárcel y un compañero de ese equipo tendrá que pillarlo. ¿Nos hacéis un ejemplo ahí? Importante es que como estamos en esa calle, que llegan a caballo para ir más rápido, los jugadores tendrán que ir a caballo. Bueno, bueno ahí. Venga, sí. No ha salido de la cárcel, no ha salido de su... Vale, bien, bien ahí. Bueno, bueno, Artiña. Un detalle, si vais consultando en los vídeos, porque como están los últimos, van de orden de último a primero, y viendo, porque vais a coger muchas ideas, y este juego serviría como base para el JM1, siempre y cuando vayáis haciendo fases y haciéndolo más complicado. ¿Vale? Bien, buen juego ahí. Va, siguiente. Vamos, bueno. Nuestro juego se llama La Bomba Loca. Bien. Mucho hemos jugado al juego de la bomba. Atento, escuchamos. Mucho hemos jugado al juego de la bomba, que consistía básicamente en el que se daba un tiempo, los alumnos se pasaban el balón y cuando se acababa el tiempo la bomba explotaba. Vale, pues ahora lo vamos a cambiar un poco. Ahora va a ser como una especie de pilla-pilla. Es decir, imaginaros que empiezo yo quedándome la bomba. ¿Vale? Cuando diga ya, empieza el tiempo a correr y tengo que ir rápido a pillar a alguien. Que pillo a Raúl.
Pero el tiempo sigue corriendo. Es decir, que si lo pillo en el segundo 17, seguimos en el segundo 17. Seguimos jugando, y el que tenga la bomba cuando acabe el juego es el que pierde. Es válido lanzar la bomba, pero hay que tener en cuenta de que si tú lanzas la bomba cuando quedan 5 segundos, pues se te puede acabar el tiempo, ¿vale? El campo sería el campo de boliente, es decir, las líneas amarillas de fuera, ¿vale? Y ya está, y el tiempo, pues hemos establecido de base 25 segundos. Este juego también lo podríamos hacer con más pelotas en el caso de que hubiera más alumnos. Entonces, bueno, vamos a haceros aquí el ejemplo, ¿vale? ¿Estáis listos, chicos? Sí. Pues preparados, listos, ¡ya! ¡Vamos! 20 segundos, Laura, 20 segundos. 20 segundos. Vamos, vamos, vamos. 15. 15 segundos, vamos, Marco. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Vale. Hemos de decir que mientras jugábamos había dos cosas que no he explicado. La primera, y lo que ha pasado al final, es que cuando se acaba el tiempo y la pelota está en el aire, si le da a alguien, esa persona a la que le ha dado ha perdido, ¿vale? Y luego, lo segundo es que también se pueden dejar pelotas por alrededor del campo, ¿vale? Para en el caso de que si la lanza, pues pueda ir corriendo a por otra pelota que está más cerca y seguir pillando. ¿Lo tenemos? Bien, bien. Me ha gustado esa parte final. Pues muchas gracias. Bueno, ahí. ¿Va otro? Que ya lo hicimos en baloncesto, pero metiendo las reglas del voleibol, en las que tienes que meterte efectos técnicos como anterrazos, toques al dedo, etc. Y notaráis que desde la más o menos línea de tiro libre, por eso vemos mucho bueno, lanzamos la pelota de primero el toque de dedo, y cuando la primera pareja lance el toque de dedo, la siguiente podrá ya empezar, y si el que está detrás de nosotros mete la pelota antes que la primera pareja, no eliminará. Ah, no, un ejemplo, por favor, Juan. Bien, fijaros una cosa, veniros Juan, la idea del juego es muy buena, lo único que, ¿qué le añadiríais vosotros? Los cuatro que están ahí sin parar, estupendo. ¿Pero qué pasa con los que esperan? En caso de que tuviésemos gente parada, podrían estar haciendo algo de actividad física o incluso tocando el balón quieto. ¿Vale? Bien, perdonad un momento. Nos exponen nada más el contenido y ya nos vamos. Decidnos de una. Vamos. Sí, sí, lo sé. No lo hacemos nada. No lo... Escuchamos, nos acercamos y escuchamos. ¿No lo hacemos? No. Sí, sí, hacelo, hacelo. Mientras. ¿Dos equipos de dos? Sí. Nos acercamos, por favor. Es una carrera, ¿no? Entonces, sale. Vamos por pareja, el primero se pone así, el otro pasa por las venas, se pone igual que yo, vamos pasando. Uh-huh. En caballito. A caballito al otro, llega corriendo hasta aquí, luego coge el manón, va haciendo toque de dedo, si se cae tiene que volver. Cuando llega a la salida y hasta que la meta, yo digo que la fallo, que era mi compañero, y así, hasta que la metamos. Cuando la metamos, cogemos esto y hay que llegar hasta allí, el primero que llegue gana. Pero la meta puede estar haciendo dos pasos seguidos, entonces hay que ir pasando sin la. Bien, bien. Perfecto. Haceros un ejemplillo.
ahora mismo, ¿el próximo día exponéis vosotros sino lo siguiente? Como tenemos un rato de parón el próximo día, lo hacemos. Dejamos que terminen ellos. Va, Sara. Bueno, bueno, bien ahí. Vale, señores, recogemos material y terminamos.